Bien, amigos, pues ahora estamos en espera de que aparezcan en este cuadrilátero y ya están apareciendo los protagonistas de la última pelea de título nacional, y es el yucateco Javier Candelita Vargas, el primero en aparecer, y casi al mismo tiempo por el otro rincón apareció Humberto González. Desde luego, esta es la última pelea de campeonato nacional. La Comisión de la Defensa del Movimiento Federal ha establecido para una tradición de los grandes campeones las glorias del boxeo nacional en estos eventos de tipo nacional para que la salgan a la afición, por lo que invitamos a los siguientes campeones. Pasen al ring a José Pipino Cuevas, al extraordinario boxeador Juan Zurita, al excepcional zurdo Jimmy Nava, de celebridades, Pipino Cuevas, bienvenido, Ultiminio Ramos, ex campeones del mundo. Aquí vemos que también sube Juan Zurita, Armando Castro, el primer Armando campeón Martínez, del boxeo mexicano en los años 40, Juan Zurita, Armando Castro, actual campeón nacional Supermosca. Aquí sube Ultiminio Ramos, como si fuera a hacer su primera comunión, todo él de blanco. El hombre que fuera campeón mundial de peso pluma, destronado en 64 por Vicente Saldívar, que en paz descanse. Pero sin duda alguna, uno de los grandes, grandes campeones que ha tenido la división de peso pluma. Llegó a México junto con Mantequilla Nápoles, una pareja, una mancuerna verdaderamente histórica. Que se hace el remolón para subir, pues nada menos que Mantequilla Nápoles. Ahí lo tiene usted, todo de amarillo. Mantequilla José Ángel Nápoles. Caray, yo creo que está en la división de peso completo. A lo mejor por ahí le consiguen una pelea contra Mike Tyson. Bueno, pues aquí toda una constelación. Hay crinolina en los pantalones, sí. Mantequilla, ¿eh? Así es. Zurita, Ultiminio, Mantequilla Nápoles, Filinava, Armando Castro, el pasado y el presente. Y Pino Cuevas también ahí anda. Ve usted a Juanito Zurita y pues ya con los años Fili Nava, ahí apareció también Fili Nava, el de Tacuba, el de aquel par de célebres peleas contra el ratón Macías. Aquí cambiando impresiones con el referee José Medina, que va a fungir en esta pelea por el campeonato nacional de la división mini mosca entre el campeón Humberto González y su retador Candelita Vargas. Ahí está la pareja atómica, la pareja cubana, el de Santiago y el de Matanzas, Mantequilla y Ultiminio Ramos. Qué par de peleadores verdaderamente extraordinarios. Campeón mundial pluma y campeón mundial welter, en un estrecho abrazo, y además el besito de las buenas noches. Y Mantequilla por poco se lleva hasta el monitor. Tan emocionado estaba al escuchar nuevamente la ovación del público. Y eso que estaba muy bien colocado el monitor ahí, pero lo confundió con un escalón y por poco se lo lleva. Bueno, ahora vamos al presente de nuevo.
El anuncio oficial de la pelea por la corona de peso mínimo Oscar. Por el campeonato nacional de la división mínimo Oscar, el gran Amose Ramos. En esta esquina, con 48 kilos, 700 gramos, el retador, Javier Vázquez. Javier Candelita Vargas, de Mérida, Yucatán. Sí, señores, Vargas. Javier Vargas. En la esquina contraria, el aún campeón, con 49 kilos, Humberto La Chiquita González. Humberto González, La Chiquita, 21 años, nació en Ciudad Nezahualcóyotl, así, ahí sigue viviendo y tiene una carnicería. No sé si en estos tiempos de escasez de la carne siga funcionando, pero bueno, no es el Distrito Federal, es Ciudad Nezahualcóyotl. 22 peleas profesionales del campeón La Chiquita González, las 22 ganadas, 19 de ellas por nocaut. Se coronó el año pasado derrotando en Cancún a Jorge Cano, el 26 de septiembre, en su primera defensa, noqueó a la gringa José Luis Cepeda en la ciudad de Tijuana el pasado 5 de marzo. Una pelea en la cual La Chiquita González derribó en 6 ocasiones a José Luis Cepeda antes de ganarle por la vía del nocaut en el 6º episodio. Esta será su segunda defensa del campeonato frente al yucateco Javier Vargas, que tiene 24 años de edad, 30 peleas profesionales, 24 ganadas, una empatada y 5 perdidas. Sus derrotas fueron frente a Jorge Rejón, Jorge Cano, Rodolfo Alvarado, Rosendo Aque, de quien se vengó posteriormente, y el Pajarito Rivera. Vencedor de Santiago Méndez, de Emilio Santos, de Rubén Padilla, de Javier Alonso, y en su más reciente aparición, noqueador del Estudiante Rivera, el 7 de marzo pasado, allá en Mérida, Yucatán. Y aquí a punto de arrancar la pelea por el campeonato nacional del peso mínimo, escala derecha en alto del referee, el tepiteño José Medina, y todo puede suceder de aquí en adelante. El zurdo es Javier Vargas, de los Candelita Vargas, de allá de Yucatán, de la hermosa, querida península del sureste. El derecho de oscuro es Humberto Chiquita González, el monarca, clasificado como tercer peso minimosca del Consejo Mundial de Boxeo. Y Javier Vargas, por cierto, está como quinto peso paja del mismo consejo que preside el licenciado don José Sulaimán, el orgullo de Matamoros, Tamaulipas, y de toda la República Mexicana, por cierto, porque puso bastante orden en el mundo revuelto del boxeo a nivel internacional. Esta pelea debe echar chispas. Ahora están más o menos ahí en regodeos, pero no se los crean. No les crean ese cuento de que van a estar especulando. Se trata de dos hombres que se abren paso a cañonazo limpio y no tardan en entrar en acción. Javier Vargas, de blanco y rojo, y el monarca nacional, Humberto Chiquita González. Primer round, van a 12. Paso en falso de Humberto Chiquita González, que me encargó un saludo, una dedicatoria, licenciado,
Ramiro Hernández Pedraza, y saludos para el Mercado Revolución de San Lorenzo. Cumplido el deseo de Humberto Chiquita González, a ver cómo cumple también en el brindis, los saludos y la defensa del cetro. Los botines de Chiquita González con unos vivos rojos. Y las calcetas del retador en blanco y rojo. Se mete Javier Vargas. Les dije que esto no iba a durar mucho tiempo con regodeos, con escarceos, con especulaciones, porque son de los que gustan fajarse en serio. Ya Javier Vargas pintó una entrada ahí, se le fue por piernas Chiquita González, pero no tarde Chiquita también en entrar. Por cierto, Chiquita ya encontró otro camino también, combina la ciencia, lo vimos frente a la gringa Cepeda en un formidable combate. Humberto Chiquita González hacia atrás, Javier Vargas tratando de entrar, y la derecha de Chiquita González paró en seco el intento de Javier Vargas, y empiezan a sonar las castañas duras, el 1-2 de Chiquita González a la punta de la barba de Javier Vargas, que se encabrita y va por el campeón. Le conectó un volado con la mano derecha que le enrojece el pómulo izquierdo a Humberto González. Empiezan a abrirse de capa y esto va a ser de toma y daca en cuanto calienten motores. Allá va Javier Vargas, este no reconoce fronteras. Los dos candelas son candela brava, orgullo de la península, y va a terminar este primer round y espérense al segundo, que se va a poner mejor, seguramente. Terminó el primer episodio y se nota un mejor boxeo de Humberto González. Parece que Humberto La Chiquita González, el campeón nacional minimosca, tiene los atributos necesarios como para lograr el triunfo. Boxea bien, pega fuerte. Y Javier Vargas, pues es un hombre que tiene resistencia y que tiene potencia en su golpeo, pero no conoce los puntos finos del boxeo. Así que aparece como favorito Humberto González en este combate. Aquí terminando el minuto de descanso antes del segundo asalto de esta pelea 12 por el campeonato de peso mini mosca. De pantalón azul, Humberto González. De pantalón blanco, este que es Javier Vargas. Candelita primero y candela pura, lo mismo que su hermano Fernando. El mayor es este Javier Vargas, tiene 24 años de edad. Son sobrinos de Freddy Castillo, que fuera campeón mundial de peso mosca y super mosca, uno de los 5 yucatecos que han sido campeones del mundo. Bueno, pues es el segundo episodio de esta entrevista clásica, el fajador, y vaya fajador de pura cepa que es Javier Candelita Vargas contra este magnífico boxeador de gran técnica que es el zurdo Humberto La Chiquita González. No es zurdo, pero ahora está de zurdo, poniéndose a tono con su contrincante y retador, Javier Candelita Vargas. O sea que es ambidiestro Humberto González, el hombre de Ciudad Nezahualcóyotl. Efectivamente es el tercer peso mini mosca del mundo, de acuerdo con las clasificaciones del Consejo Mundial. Arriba de él están otros dos mexicanos. En primer lugar, Germán Torres. En segundo, Isidro Pérez. Ahí lo alcanzó con esa izquierda cuando iba en retirada Javier Candelita Vargas. Y a enemigo que huye, ya sabe usted, golpes volados. Es raro hablar de un Candelita Vargas que huya, que vaya hacia atrás, porque es un hombre de absoluta y total vocación ofensiva. Solo que hoy está enfrentándose a un extraordinario técnico del cuadrilátero, un magnífico boxeador como es este Humberto La Chiquita González. Humberto González, vencedor de Santiago Méndez, de Javier Alonso, de Rubén Padilla, de Juan Manuel Díaz, el destronador de Jorge Cano.
En 84 fue el mejor preliminarista, en 85 el mejor semifinalista y en 86 el mejor estelarista del boxeo capitalino, Humberto La Chiquita González. Y no hay duda alguna de que es actualmente uno de los grandes, grandes valores del boxeo nacional. Bueno, pues Candelita Vargas, contra su estilo, contra su costumbre, ha salido a especular en este segundo episodio porque tuvo algunas experiencias un poco desagradables en el transcurso del primer asalto. Y aquí pues la sigue teniendo frente a un hombre que es capaz de conectarle un gancho de izquierda a una mosca en pleno vuelo, La Chiquita González. Momentos finales del segundo round. Terminó el segundo y se ve un poquito especulativo a Javier Vargas. Y es que es muy rápido Humberto González. Javier Vargas por momentos se ve torpe cuando intenta ganarle los golpes al campeón nacional mini mosca, Humberto González. Más rápido, tiene potencia también Humberto. Y esto pues está produciendo una reacción natural de Javier Vargas. Tiene precauciones, a pesar de que él es un fajador, no se lanza con determinación a la ofensiva. Y hasta este instante del combate, pues va dominando Humberto La Chiquita González, porque Javier Vargas no está asumiendo el papel que le corresponde de retador, de fajador, de ir hacia el frente, de buscar el triunfo por la vía del knockout. Y creemos que pues es solamente cosa de que se asiente sobre el cuadrilátero Humberto González para afianzarse en el triunfo sobre Javier Vargas. Se ha visto bien de zurdo Chiquita González. Es más, se ha visto mejor que el zurdo natural, que es Javier Vargas. Porque Vargas se ha puesto un poco a la expectativa al ver la rapidez con que ha estado movilizándose en el cuadrilátero de la Arena México, aquí en la capital de la República Mexicana, Humberto González. El round número 3, defensa del campeonato nacional, el peso mini mosca, de parte de Humberto Chiquita González, que allá por el 5 de marzo en Tijuana, Baja California Norte, realizó una brillante batalla frente a José Luis Gringa Cepeda, al que noqueó técnicamente. Ahí se descubrió como buen boxeador Humberto Chiquita González, no solo como un bajador a toda prueba, sino que enseñó clase más allá de lo normal. La mirada clavada en Javier Vargas, Humberto Chiquita González ahora tomando ligeramente la iniciativa, se abraza sobre Javier, Javier se escabulle nada más. Ha bajado la capacidad combativa de Javier Vargas, lo que habla elocuentemente de lo que ha sido Humberto González en este arranque de la pelea para él. Desde luego, el adversario más duro que ha tenido en su carrera, el Candelita Vargas. Inclínate, Candela, le están gritando de su rincón a Javier Vargas, producto de uno de los barrios más bravos de Mérida, Yucatán. Empieza a salir a la luz el golpeo de Javier Vargas, entra con el tiro recto de izquierda a la cara de Humberto González. Humberto con una serenidad que pasma, recibiendo los embates, aguantando los embates de Javier Vargas, y lo hace cerrar, apretar el entrecejo después de conectarle golpes arriba y ese profundo derechazo a la zona blanda. Beto, 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 empieza a escucharse aquí en el ámbito amplísimo de la Arena México. Izquierdas y derechas ahí de Humberto González, peleando un poco a la media distancia. Se mete otra vez Humberto con el largo swing de la mano izquierda, un poco de abajo hacia arriba, al contragolpe, recibiendo con la zurda en la cabeza de Javier Vargas. Y un rincón bullicioso es el de Javier Vargas, el Candelita de Mérida. Va número 3, peleando así en dosis, de vez en cuando Humberto González y el Candelita, que todavía no se arriesga a lanzarse. Y la verdad, ya se han tardado bastante tiempo en lo que esperamos que sea una tremenda pajazón. En el término ya del round se lanza Javier González a rociar de cuero la cara de Candelita.
Concluyó ya el tercer episodio y solamente hasta el final se vio decidido Humberto González a lanzar la ofensiva en contra del retador Javier El Candelita Vargas de Mérida, Yucatán. Aquí vemos las acciones del tercer episodio. Ganando todos los golpes el campeón Humberto González, mayor rapidez y sobre todo mucha precisión para conectar la mano derecha. Ahora boxeando de zurdo frente a un rival que tiene esa misma guardia zurda. Y sin embargo, pues se ve bien Humberto González, a pesar de que él no es zurdo, él es un peleador derecho, ambidiestro ahora. Buen tercer episodio para él. Aquí tenemos al retador, el yucateco Javier Candelita Vargas, en la antesala del cuarto asalto. Los dos ansiosos de pie antes de que sonara la campana y aquí arranca la cuarta vuelta. El as en la manga de la chiquita González fue la guardia zurda. Ahora empieza en guardia derecha para desconcertar a su retador. Al final del episodio anterior, que fue el tercero, vimos un verdadero contrasentido cuando el hombre que se puso a la carga, el hombre que se puso a agredir, fue Humberto la chiquita González. Y en cuanto a la guardia zurda, pues ya sabe usted que dicen que para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Si Candelita Vargas pensaba que su guardia zurda iba a desconcertar a la chiquita González, pues aquí se ha encontrado con una verdadera sorpresa de este ambidiestro Humberto la chiquita González. Un peleador que llama la atención por su serenidad, un auténtico cara de póker. Por su precisión, casi no falla golpes, por la velocidad con que los dispara y la frecuencia con que los conecta. Es un cúmulo de virtudes, de los mejores atributos del boxeo, este chiquita González. Y como si algo le faltara, un punch verdaderamente excepcional, que sin embargo, esta noche será puesto a prueba por la excepcional resistencia, el aguante fuera de serie de su retador, el yucateco Javier Candelita Vargas. Si la pelea no adquiere un ritmo más acelerado y más congruente con esta división de mini mosca, es por la actitud del yucateco Javier Candelita Vargas, que tratando de desconcertar, es ahora el desconcertado. Y no se atreve a ir al terreno de la fajazón, que es su mero mole, su especialidad. Ahí vea usted a lo que se expone, los contragolpes certeros, relampagueantes, de parte de la chiquita González. Y aquí la resistencia de uno y del otro están siendo puestos a prueba. Ahí parecía que se iba a pique Candelita Vargas, fue un resbalón nada más, pero de todos modos se ha llevado una carga de dinamita múltiple y sensacional de parte de la chiquita González. Siguen entrando los golpes de la chiquita y ya no sabe qué hacer para quitárselo de encima, y allí el referee interviene para aplicarle la cuenta al retador Candelita Vargas. Y suena la campana terminando la acción de este round. Pues así terminó el episodio con este joven Javier Vargas en la lona. Le conectó dos golpes ya cuando estaba en el enlonado, derribado, Humberto la chiquita González. Aquí vamos a ver ese momento culminante del episodio anterior, un ataque feroz y sobre todo preciso de izquierdas y derechas de parte del campeón nacional mini mosca Humberto González, indefenso por momentos. Se veía a Vargas y ahí está, los dos golpes finales, primero la derecha, luego la izquierda. Como que se tardó un poquito en intervenir el referee, el señor José Medina, pero afortunadamente para Javier Vargas, pues sonó la campana y le da tiempo para la recuperación en el siguiente episodio. Ya se fue a la lona, pero vamos a ver cuál es la reacción en el siguiente round del Candelita. La campana fue
decirse que vino en auxilio de Candelita Vargas para salvarlo de un nocaut seguro, porque estaba en plena desgracia con las descargas dinamiteras de este asombrosamente sereno, frío, calculador, certero Humberto González, que ha salido a terminar en este quinto round. Y no se va a escapar ya Javier Vargas, pese a su bravura, pese a su granítica resistencia, porque ya lo tiene en la mira Humberto González, y eso quiere decir que pronto va a terminar la pelea. Y ahí está terminando la pelea. Ya no lo dejó escapar, lo dejó en su propia esquina, intervino perfectamente José Medina los 30 segundos de este quinto episodio, y no hay duda para Humberto González, es la admiración plena, absoluta, de todos los que saben y gustan del boxeo en plenitud, como lo desarrolla Humberto Chiquita González. Una victoria hasta cierto punto fácil frente a un adversario que en el papel lucía muy duro por sus cualidades boxísticas, es decir, su resistencia, su punch, su instinto de combate. Sin embargo, ante Chiquita González prácticamente no se vio. Ha dado una plena demostración Humberto González de lo que es un monarca. Van a declararlo vencedor oficial Humberto González, y nosotros vamos a llevar las palabras para usted de este campeón que puede durar muchísimo tiempo en el trono de los minimoscas nacionales. El vencedor de esta pelea por nocaut técnico a los 30 segundos del quinto round, Humberto "La Chiquita" González. Aquí se oficializa el triunfo y la retención del cetro de Humberto González. El referee Medina hace auténtica la victoria, mientras don Daniel Lozano espera para ceñirle el cinturón, y nosotros nos acercamos de una vez a hablar con Chiquita González, porque debe estar ansioso de saludar a su gente ahora que ha retenido el cetro. Humberto. Bueno, primero les mando un saludo a los que me están viendo, es más, me acaba de saludar.